jornada de este jueves, una nueva denuncia se hizo público sobre el hallazgo de una movilidad en el parqueo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que fue entregado por el Ministerio de la Presidencia a la misma Asamblea. Ahora todo apunta de que este vehículo también tenía denuncia por robo en Chile. Con papeles en mano fue la misma diputada de oposición, Luisa Nayar, quien denunció este hecho, confirmando que el número de chasis coincidía con el documento que obtuvo en Chile, lo que significaba que el auto fue robado en el vecino país. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar, en este caso un comienzo atípico, Miriam, ¿sí? Denise, Daniel. Atípico porque son muchas las cosas que tenemos de último momento y que tenemos que tratar, que de verdad no podemos dar el lujo. Y recién el presidente dio la orden de que la policía investigue. Ha dado la orden a dos de sus ministros para que investigue qué está pasando, tanto en la policía como en aduana, con relación a estos autos robados. Está nuestro compañero César Pardo en este momento con la diputada Luisa Naya para que ella nos explique un poco más esta denuncia. César. Gracias. Y a ver, una denuncia se hizo público en las últimas horas. Un vehículo acaba de aparecer en la Asamblea Legislativa y bueno, tiene el chasis de robo desde el vecino país de Chile. Para que nos amplíe más la información, tenemos a la diputada Luisa Nayar. ¿Cómo está, diputada? A ver, explíquenos. Muy buenas noches. Realmente indignada y consternada ante esta situación. Vemos que la Casa Grande del Pueblo se ha consolidado como una concesionaria de vehículos chutos y de vehículos robados, y es en esta lógica que en nuestro rol de fiscalización hemos presentado una petición de informe escrito a la ministra de la Presidencia el año pasado, justamente en el mes de mayo, y hemos obtenido una respuesta donde se establece y se adjunta la nómina de vehículos comisados y la institución pública a la que fueron asignados. Esto desde el mes de noviembre del año 2020 hasta el 27 de junio del año 2022. Las instituciones beneficiarias son el Ministerio de Defensa y la Asamblea Legislativa. Dentro de los vehículos de la Asamblea Legislativa, aquí consta en el numeral 5... un vehículo marca Kia tipo Cerato, color plomo, con minuta de fecha 3 de junio del año 2022, con número de chasis KNAFZ411AD501-6368, el cual, justamente corroborando con las páginas públicas que existen dentro de Chile, se ha constatado que este número de chasis tiene una denuncia por robo en el vecino país. Acá tiene que haber responsables directos y debe darse las máximas sanciones a las autoridades que se han visto envueltas en este hecho delictivo. Y es en esa lógica que exigimos al presidente Arce que de manera inmediata proceda con la destitución de la ministra de la Presidencia, dado que ha sido ella quien ha hecho la adjudicación y la entrega de estos vehículos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. No solamente esto, sino que también tenemos que DIPROVE ya debiera estar presente hacia adentro de la Asamblea Legislativa de oficio investigando esta situación. Lamentablemente parece ser que no van a llegar, motivo por el cual en el transcurso de las próximas horas nos haremos presentes en DIPROVE para sentar esta denuncia y que se aperture la investigación respectiva. Diputada, si bien los asambleístas tienen la obligación de fiscalizar y controlar todo esto, usted tiene la nómina, acá lo vemos. ¿Cómo llega esta denuncia a sus manos? Nosotros hemos hecho una investigación, justamente hemos recibido esta respuesta de petición de informe a través de nuestro rol de fiscalización. Se nos hizo llegar una denuncia anónima en relación al tema de la información que se constata en la página pública con el gobierno de Chile. Constatamos esta información, cruzamos los datos y es a raíz de esa situación que hemos descubierto este delito en flagrancia. Aquí ya no tienen vergüenza los burócratas de la Casa Grande del Pueblo y no podemos permitir que sigan suscitándose este tipo de hechos que son realmente vergonzosos. La semana pasada o en días previos ha suscitado la denuncia de un vehículo robado entregado al CONAMAC y el día de hoy tenemos un vehículo que ha sido entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional que también ha sido robado en el vecino país. No solamente nos dejan en vergüenza nacional, sino que también esto trasciende nuestras fronteras y nos dejan en vergüenza internacional, dejando y otorgando este tipo de vehículos robados hacia movimientos sociales, pero también hacia instituciones públicas
políticas del país. En este caso, diputada, entonces DIPROVE tendría que hacerse cargo de todo esto primeramente y también fiscalizar, llegando a la Asamblea Legislativa. ¿Qué les han dicho hasta el momento? ¿No hay nada, no hay respuesta? Nosotros esperábamos que ya DIPROVE se hubiera hecho presente hacia adentro de la instancia legislativa. De hecho, se comunicó esto a los policías de la Asamblea. Lamentablemente no han accionado, motivo por el cual en el transcurso de las siguientes horas estaremos presentándonos en DIPROVE para que se lleve adelante las investigaciones pertinentes, pero sobre todo que caigan con todo el peso de la ley a los delincuentes que están otorgando vehículos robados a los movimientos sociales. No se han apersonado en este momento a la Asamblea Legislativa, entonces estaremos a primera hora de la mañana dentro de DIPROVE, adjuntaremos o presentaremos como prueba esta nómina, toda la respuesta en realidad a la petición de informe, porque hay otros hechos irregulares que están dentro de esta respuesta, como por ejemplo el hecho de que existe un viceministerio de coordinación con movimientos sociales que es el encargado de elaborar un informe para ver a qué organizaciones sociales se les entrega vehículos y a cuáles no. Y acá justamente tenemos que existen más de 30 vehículos que se han entregado a organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo. Llámese COP, llámese SUCB, llámese movimientos de mujeres en el Alto. Y esto ha sido puesto en conocimiento en el transcurso de las últimas horas, así que esperamos que se les sancione. Bueno, gracias, diputada. Y miren, compañeros, yo tengo la nómina y esto también se va a presentar en DIPROVE en las próximas horas. No se hicieron presentes, eso es lo que más está observando la diputada de oposición y lo que está llamando bastante, pero bastante la atención. Vamos a seguir investigando este caso. Compañeros, retorno con esta información hasta gracias. Estudios Centrales. Gracias, César. Lo mismo a la diputada Nayar. Y de inmediato, por favor, vamos a tomar ya el contacto a través del Zoom con Hugo Bustos, que es el director general de búsqueda del grupo Búsqueda de Vehículos. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas noches. Ya estuviste hablando en pasados días con relación al anterior vehículo, el que devolvió el CONAMAC, pero nuevamente aparece este caso. Exactamente. Bueno, CONAMAC fue mucho más honrado que el gobierno y devolvió el vehículo. El gobierno todavía no entrega el auto a la víctima que está operada en el hospital. Bueno, tú sabes que el presidente Arce ha pedido nombres y apellidos de los responsables de lo que está pasando con relación a estos vehículos donados. Los responsables, ese vehículo fue robado el año 2018, estamos en el año 2023. ¿Usted cree que ese auto que entregó a CONAMAC, después de transcurrido 5 o 6 años, va a encontrar algún responsable? Ese vehículo, lo único que tiene que hacer el presidente para tratar de limpiar la escasa buena imagen que le debe quedar, que es nada, tomarlo y devolverlo con toda la documentación que tiene a la frontera de Chile, un paso no habilitado, señores de aduana, por carabinero, PDI, le traemos este vehículo, tomen, aquí está, por favor, llévenselo a la propietaria y firmen nuestra acta de entrega. Es lo único ya que tiene que hacer, no tiene que hacer nada más. Lo demás es tratar de justificar lo injustificable. Perfecto, Hugo, por favor, si nos podrías dar datos, tú que estás realizando también esta investigación, ¿quiénes son las víctimas de estos vehículos que han sido robados y que ahora han sido donados en nuestro país? Y si tienes el reporte de algunos otros vehículos que quizá también hayan pasado como regalo. Nosotros tenemos 12 vehículos. Año atrás, lo que pasa es que ahora ya está en el grado de corrupción que la olla se está empezando a destapar y está saltando a borde del nivel máximo ya del país en la gestión de gobierno. Sí. Ahora, vengo a confirmar, confirmo lo que dice la diputada Luisa Nayar, sí, está bien el nombre, ¿no es cierto? Está bien, está bien, está bien. Acá tengo el documento oficial de Chile, el documento oficial que dice que el vehículo que mantienen en la Cámara de Diputados es 100% robado. No sé si le gustará ahí andarse paseando en el auto, le gustó el modelo, no sé si le gusta quedarse con los vehículos o no tienen plata para comprarlo y se quedan con los vehículos que les pertenece a otras personas. Acá está la segunda hoja, así que confirmo 100% la información que está dando la diputada. Estos son los documentos oficiales de Chile. Bien. Y aquí, no sé si se alcanzará a ver, parece que se lo mandé a la producción de ustedes, dice... El vehículo presenta encargo nacional, sale el número del cargo, de fecha 17 del 10 del año 2019.
Esa es la fecha de robo del auto, el año 2019, y estamos en el 2023. O sea, ¿por qué no regresaron el auto? No van a decir que la base de datos no está actualizada, pues si eso ya no se los cree nadie. Solamente un dato, Hugo, reitérame, ¿17 de noviembre del 2019 ha sido robado en Chile? 17 del 10 del año 2019. Perfecto, esto fue 2019. Directamente. 17 de noviembre del 2019. Octubre. Perfecto, gracias. Solamente para aclarar. Leo. Bueno, que hasta... No, es un caso... ¿Verdad que nos llama poderosamente la atención? Se han dado varios de estos casos, Miriam. O sea, creo que hay que llevar adelante una investigación de verdad exhaustiva y ver también qué está haciendo aduana. ¿Qué está haciendo DIPROVE? ¿Qué están haciendo funcionarios del Ministerio de Gobierno? Por lo menos a estas tres instituciones se les está pidiendo a los funcionarios que den información de quienes no han hecho su trabajo, porque aquí evidentemente se está viendo que hay gente que no ha hecho su trabajo. Bueno, pero hay alguien que sí lo está haciendo, que sí está haciendo su trabajo, y es Hugo. Tengo entendido, Hugo, estás haciendo trabajo hace muchos años respecto a este tema. Tengo dos consultas. La primera pregunta iría enfocada a la segunda. ¿Tú ya conocías de este caso? ¿Te estás enterando? ¿Ya tenías información? De ser así, ¿tienes información de otras personas o funcionarios que estén utilizando autos robados? Pero es cierto, yo lo vengo diciendo del año 2018 que vengo luchando contra toda esta oleada de injusticia y corrupción que existen. La última vez que yo les planteé un caso, no sé si lo vieron, fue el caso de la presidencia de la República de Bolivia, que donó un camión al ejército. Usaron tanto el camión en el ejército que cuando se dictaminó la resolución para devolverle el vehículo al propietario, el camión no servía para nada. La víctima viajó de Chile, fue a buscarlo, el camión estaba pintado de comando, ejército de Bolivia, regimiento no sé cuánto, camuflado, y el camión no tenía ni rueda, ya no servía de nada. Entonces, no es algo nuevo, sino que es la escalada que ha tenido en el rodaje delictivo, que se internalizó en las instituciones. A eso es lo que se está llegando. Imagínense, estoy en otro país, imagínense, aquí es bomba. Yo estuve como en cuatro estudios de distintos canales chilenos con el tema del presidente Luis Arce, el presidente de Latinoamérica que regala vehículos robados. O sea, que escaló todo. Ya no hay nada más, Si bien en este momento estamos teniendo un tremendo bochorno en el país, pero también el robo comienza en tu país. El robo comienza en tu país y volvemos a lo mismo que habíamos hablado el año pasado, ¿te acuerdas? El robo comienza en tu país y estamos viendo que en la frontera prácticamente no hay quien detenga el ingreso de estos vehículos. No hay nadie que lo detenga. Incluso nadie, lo ni que permita la salida ni el ingreso, ¿no? El ingreso, incluso cuando llegan al otro lado, los vehículos en vez de ser detenidos les pagan para que sigan avanzando. Entonces, tanto hay responsabilidad tanto del lado chileno, que con el gobierno que tenemos ya no va a hacer nada y ya no hizo nada, y tanto también como del lado boliviano. Existe una responsabilidad 100% del lado chileno y una responsabilidad del lado boliviano. Y ya esto es algo lucrativo, es algo que deja ganancia y que se apoderó ya de la situación. Entonces, sí. Nadie se preocupa de hacer valer el tratado de Mercosur. Nadie toma el vehículo y dice, ¿sabe qué? En el artículo 3 o 4 dice que se tiene que restituir este vehículo porque tiene un mandato judicial. Vamos a cumplir y se lo vamos a poner a disposición, lo vamos a restituir. Nadie hace eso. Hugo. Nadie le corresponde. Vamos a imaginarnos que te estás dirigiendo por un segundo a un grupo de gente que no tiene ni idea del proceso para introducir un vehículo al país. Vamos, para entender también dónde están las responsabilidades, vamos a empezar de cero esta entrevista. Para yo meter este auto, este Kia, o no importa, el auto que sea, al país, llego a punto fronterizo, ¿no es cierto?, entre Chile y Bolivia, y lo tengo que ingresar. Imagino ingresa con papeles que son truchos, sin embargo... El chasis sigue siendo el mismo de siempre. Y ese chasis es el que está denunciado como robado. ¿Hay una base de datos? ¿Cómo funciona? A ver, yo llego al punto fronterizo. ¿Hay una base de datos que le diga a la policía que este auto está robado? ¿Cómo funciona? Sí, existe un sistema interno de consulta en las policías y un
sistema de consulta externo. El sistema de consulta externo lo creó el gobierno, que es la base de datos de unificación de la policía y el registro civil. Cualquier persona de cualquier país puede acceder a esa base de datos totalmente gratuita. Pero, perdón, Hugo, perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa, es para hacerte una preguntita y ahora te dejo seguir hablando. Está bien, pero quiero decir, en esa base de datos que tú me estás diciendo, está el auto robado de territorio chileno, pero el policía boliviano puede chequear que ese auto está denunciado como robado en Chile, lo puede chequear en su computadora. Claro, cualquier persona puede acceder, como lo hizo la diputada Luisa Naya, de cualquier punto, usted incluso ahí mismo en el estudio puede consultar el chasis del vehículo sin tener acceso de clave ni de nada. Es decir que esto significa que el auto ingresa al país de alguna forma irregular, mediando algún tipo de compensación pecuniaria, algún tipo de coima o lo que sea. ¿Podemos garantizarlo eso o puede ingresar por un punto sin control? Ingresa por lo general por puntos sin control. Okay. Estos vehículos que son robados, son trasladados por los denominados chuteros, que los toman desde un punto, ellos les pagan por la conducción y los dejan en otro punto. Entonces, así son internalizados. Sí, el delincuente que se roba el vehículo es un delincuente chileno. Aquí en Chile la delincuencia está desatada a un nivel extremo prácticamente. Entonces, es lucrativo, el delincuente lo roba, lo ofrece, le dice que tengo un vehículo, tienen el comprador final de Bolivia le paga al chileno, el chileno se busca el chofer, financian el chofer, entonces, que es chutero. Entonces seguimos el camino. Entró por un punto por un punto que no hay ningún tipo de control, un punto que está ausente de control, ingresa con un conductor chileno, no sé qué será, puede ser boliviano, a un punto determinado donde es recogido por un nacional. Ahora, para hacer los papeles, para sacar la placa del auto, la placa boliviana. Ahí está el problema. Ahí vamos al problema. Ahí está el problema. Saco la placa boliviana. Hay un control del chasis. Ese mismo, para chequear eso, aparte de ver los papeles del auto, que pueden ser papeles que estén falsificados, tengo que ver el chasis del auto, sí o sí, para sacar la placa. Exactamente. Tiene que ver el chasis del vehículo para obtener la placa, pero... Y volvemos a lo mismo de antes. Volvemos a la misma pregunta de antes. Ya en territorio nacional, puedo chequear rápidamente que ese es un auto robado. Lo puede identificar cualquier persona, cualquier hijo de vecino. Exactamente, que es lo que le enseñé a las comunidades indígenas con el vicepresidente Canachiro. Le enseñé a cómo utilizar la plataforma para que los vehículos que adquieran los puedan ir verificando. Pues hay otros que me escriben por interno y me dicen si los puedo ayudar para no recibir vehículos robados. Bien. O no comprar o adquirir movilidades que están robadas. A ver, mira, a propósito del vehículo que ha denunciado la diputada Nayar, se señala que está en registros del RUAD como auto particular. Estamos ya viendo de que en diferentes instituciones no se está cumpliendo con el trabajo de revisar qué tipo de vehículo es aquel, de dónde viene, quién lo vende o quién lo regala. Es decir, que aquí hay gente que realmente no está haciendo su trabajo. No está haciendo su trabajo acá, no está haciendo su trabajo tampoco en tu país, Hugo. Tú has hablado de que la delincuencia en tu país está terriblemente alta. Aquí también tenemos problemas de inseguridad. Exacto. Acá la delincuencia está desatada totalmente. Incluso con el gobierno que tenemos, que lamentablemente no ha hecho nada y no lo va a hacer. Esperamos que más adelante en una reelección surjan cambios. Y yo creo que el único país que ha derrotado 3 veces el comunismo seguido, no se aprobó una nueva constitución, salió el Partido Republicano de extrema derecha y así va a seguir avanzando para hacer el cambio. Entonces, acá se trató de imponer lo mismo que se hizo en Bolivia, solamente que acá no se pudo. Por suerte, gracias señor, que no se pudo hacer eso, porque si no, quizá en qué punto estaríamos. Muy bien. Hugo, gracias por haber hablado contigo. Esperemos volver a encontrarnos, pero para darnos ya buenas noticias de tu parte y de nuestra parte. Un abrazo, que te vaya muy bien. Chao, chao. Bueno, vamos a cambiar y vamos a hablar de la polémica por el gobernador paceño Santos Quispe. Recordemos que él ha tenido una denuncia y esta pelea y ese conflicto ahora se ha trasladado también a las redes sociales del programa Aquí en Vivo, cuando han salido diferentes funcionarios públicos a defender al gobernador.
Y a ver, en esta nota quiero mostrarles una gran diferencia en las redes sociales. Por un lado, quiero mostrarles los mensajes de la gente de las cuales recibimos diariamente en nuestras redes sociales. Y esta es la otra cara de los mensajes dentro de nuestras redes sociales. ¿Vio alguna diferencia? Más allá de uno que otro error en la ortografía y en los signos de puntuación, hay una diferencia más, pero más grande que usted lo podrá ver. Espéreme que le voy a mostrar de qué le estoy hablando. Estos son los denominados mensajes de los famosos funcionarios de la gobernación al cuidado, al parecer, de sus cargos. ¿Qué pasa aquí? Le explico rápidamente. ¿Se acuerda de este programa que tuvimos este pasado miércoles sobre el caso del gobernador Santos Quispe? Sobre supuesta violación y agresión física a su supuesta expareja. Si no se acuerda, a ver, le refresco la memoria en solamente unos segundos. Va a hacer una denuncia, que lo haga seriamente y que tenga todas las pruebas. Sí. Porque al hacer una denuncia, está denigrando la imagen, el honor de una persona. Y estamos hablando de una autoridad, que es el gobernador. Es lo mismo, la misma, también es denigrar la imagen de alguien, mostrar un video descontextualizado de una pelea totalmente descontextualizada. Sí, se hizo todo un problema, pero parece que el conflicto, más allá de que se dé entre el gobernador y su supuesta pareja, la pelea pareciera que se trasladó ahora a los comentarios. Tal parece que por lo menos un 80% de nuestros amigos funcionarios de la gobernación se pusieron de acuerdo y en campaña y dijeron: hay que defender a nuestro gobernador, y se volvieron así como una especie de Rambos digitales. Tanto es así que atacaron a diestra y siniestra a nuestro mismo programa, y que recordemos, solo tuvo la intención únicamente de informar y de dar a conocer los hechos de manera equitativa. Por ejemplo, a ver, déjeme ver que se los voy a leer alguno de estos tantos comentarios de los superhéroes digitales al servicio de la Superliga de la Justicia de la Gobernación. Esto dice, por ejemplo: la verdad siempre sale a la luz, hay intereses de por medio. Bueno, sigamos, es uno de los internautas. Tal parece puede ser un guerrero digital. Todo está dirigido para perjudicar al gobernador. Entramos a este perfil y, sorpresivamente, ojo, utilizamos la palabra sorpresa sarcásticamente porque esta supuesta persona postea toda una propaganda en favor de la gobernación. O sea, faltaba que solamente ponga la foto de su perfil del mismísimo gobernador. Bueno, y a ver, este último, que es otro re fanático a morir de la gobernación y de nombre Javier Rojas, que dice: la verdad saldrá a la luz, siga adelante hermano gobernador. Y bueno, así sucesivamente encontramos una infinidad de mensajes que tal parece son nuestros amigos guerreros digitales de la gobernación. Y ahora nos preguntamos, ¿a dónde va todo el dinero de esta instancia departamental? ¿A obras o a pagar a los defensores férreos de Santos Quispe? Es impresionante, muy buena la nota. Me llamó la atención, me quedé hasta muy tarde. Y decía: tenemos el gobernador más popular de la historia de las redes sociales. Es impresionante la cantidad de personas defendiéndolo en el Facebook. Y dije: wow, empecé a notar un patrón. Entro, comentarios aparte muy despectivos, mujerzuela, no sé qué, quería plata. Entro y todos tienen esta misma conducta. Entras y están compartiendo uno tras otro cosas de la gobernación, cosas de la gobernación. Cientos de guerreros digitales, cientos, con los mismos perfiles. Esto cuesta muy caro. Esto cuesta muy caro, más en época de vacas flacas, les digo. Cientos de personas que actúan igual, o pueden ser un par que tienen sistemas con los mismos tipos de mensajes, con los mismos perfiles. Es muy triste. Y no sabes lo que son las redes sociales en este momento, Miriam. Están en todas partes. Ahí está, como esta señorita, y usted lo ve, baja, ¡pum! Gobernación. Uh-huh. Ahí está. Y que el comentario que pone despectivo, canal tal cosa, que porque que canal vendido, que seguro les paga Chuy. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Chuy? Ni lo conocemos. Pero ahí está. Eso es lo que está pasando. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir escarbando, vamos a seguir averiguando, vamos a seguir investigando qué es lo que realmente pasó. Contexto: ayer vino el señor vocero de Jayaya
a mostrarnos este video, a decir que acá se podía observar a través de este video el tipo de persona que era la denunciante. Le dijimos que este video no tenía nada que ver con la denuncia, la denuncia por violencia física, por violencia sexual. En este video hay una especie de pelea entre dos mujeres, ni siquiera sabíamos muy bien quiénes eran estas dos mujeres. Y miren que las tenemos aquí en el set, a ambas, Miriam. Exactamente, está con nosotros Danitza Apalli, que es la denunciante del gobernador, y también está Justina Quispe, que ha sido funcionaria de la gobernación. Y nos estamos en este momento enterando que son justamente las dos mujeres a las que se ve pelear. ¿Estoy en lo cierto, Justina? Sí, es cierto. Me gustaría que me cuentes el contexto de esa pelea. ¿Era una pelea realmente? Sí, era una pelea. Justamente lo que sucedió. Yo verdaderamente, perdón, muy buenas noches. Estoy muy molesta para el gobernador. Porque es posible que haya sacado que esta situación, lo que pasó con mi amiga, fue el año pasado. ¿En 2022? Sí, eso fue cuando ya yo ya no estaba trabajando ahí. Entonces yo fui a dejar los documentos, los activos, todo eso. Entonces yo no sabía por qué mi amiga me estaba agrediendo a mí. Sí. Yo no sabía el por qué. Y yo me sentía mal, entonces yo también reaccioné en su momento. Y de ahí lo que pasa es de que el gobernador le había mandado a ella para que me golpee a mí. Y entonces yo me he sorprendido bastante. Entonces yo no podía hacer nada, no tenía apoyos de nada. Entonces yo me quedé y me callé. Estaba yo callada. Hubo una pelea con algún malentendido, pero por lo que estoy escuchando, el gobernador sí te mandó con una misión determinada. ¿Por qué? O sea, ¿cuál era la intención de que te pelees con tu amiga? El gobernador me mandó para que yo pelee con mi amiga porque supuestamente me dijo, diciendo que mi amiga está hablando mal de mí, mal de los dos, que del departamento, que me va a hacer problema, todas cosas me dijo. Y el señor Camilo, yo en ese momento estaba con el gobernador en su despacho, y el señor Camilo entra cuando mi amiga Justina estaba en la unidad de presupuestos. Entra a despacho. Aquí está la Justina, aquí está la Justina. Dani, anda, así. Ellos me han mandado para que le haga esto a mi amiga. Y yo pido públicamente disculpa, mi amiga. Yo no quería hacerte eso. Pero el señor gobernador me ha mandado para que le haga eso. De todos modos, parte de las disculpas, me imagino que son sentidas, han llegado, estaban juntas afuera, ¿no es cierto? O sea, tú ya le has pedido disculpas antes, sí, también en otra ocasión a ella. El año pasado. Ya, al año pasado ya le pediste disculpas. Sí, desde ahí ya va hablando. Hablando juntas. Bueno, ¿y qué tiene que ver este video con denuncia que le haces tú al gobernador Santos? Yo no entiendo por qué ha hecho esto. Esto es una bajeza. No entiendo por qué saca este video. Eso no tiene nada que ver con el problema. Yo no estoy denunciando eso. Incluso hay capturas donde que dice que el señor gobernador había dicho que me denuncie a mi amiga. No sé si lo puede ver. Sí, yo tengo, perdón, tengo las capturas, sí, que yo he hablado con él. Justamente esta mañana yo me he enterado de que habían publicado. Y yo, mis familiares van a estar bien enojados. Explíquenos, por favor, qué dicen estos mensajes. Yo he hablado, le dije, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que a mí me haga eso en público? Le dije, ¿qué me van a decir mis hermanos, mis familiares, mis amigos? Entonces él me dijo, yo no he dado permiso a nadie. Dice ahí, yo esas capturas ahí lo tienen. Y también después Edwin también me habló, que está trabajando en comunicación. Me dijo, denunciale a Danitza, porque ellos están trabajando en la gobernación también. Y luego a Camilo también le dije yo, y están ahí todas las... ¿Es el gobernador que le escribe? Sí, directamente, sí, el gobernador. Sí, sí, sí. Es el gobernador que está haciendo todo en contra de mí. Incluso quiere hacerme meter en proceso con mi amiga. Él puede hacer y deshacer todo. Tiene dinero. A ver, cosa que yo no tengo. A ver, dice Camilo, Camilo, ¿cuál es el apellido del señor Camilo? Camilo Marca Pérez. ¿Y quién es? ¿Qué cargo tiene? ¿Qué es él? Es director de comunicación social. Dice, de esa pelea ni enterado. Dice, hermana, lo prometo que no autoricé nada. Qué mal.
Hermano, a ver, no se haga de santo. Dejemos un segundo el chat, por favor. Lo entiendo, dice. Bueno, ¿cómo me va a poner en público? Hermana, lo prometo que no autoricé nada, los de allá ya salieron y no de la gobernación. Hermana, como dije, no autoricé. Es decir, el gobernador se ha negado de que él no habría autorizado que envíen ese pero video. Esta mañana yo le he escrito y le dije eso, yo sorprendida de lo que ha pasado. Esta mañana le he escrito y él me dice eso, que no. ¿A qué dice Camilo? Un segundo, sosténgame ahí, por favor. Podemos volver atrás, por favor. Richard. La captura anterior, ¿a qué dice? Camilo. Le manda la nota de Bolivisión, mire. Sí. Camilo, ¿cómo van a publicar eso si ustedes en su momento lo taparon? ¿Sí o no? Hola, Justina, ¿cómo estás? Yo ni idea de quién sacó eso, de esa pelea ni enterado. Una vez escuché que pelearon en una unidad, pero ni sabía quiénes eran. Se han pasado, de paso, en su momento ustedes le escondieron ese video y es una persona la única. ¿Quién les ha grabado? Es la licenciada Janet de la unidad de presupuestos. Era la única que ella ha grabado. Estoy grabando, dijo Noveda Anissa. Sí, sí, ella es la única que tenía el video, pero en su momento le ha pasado al Santos. Danisa, yo quiero hacerte una consulta. Tú dices que el gobernador te mandó a hacer esto, presuntamente. ¿Cuál era el objetivo? ¿Que la amedrentes? ¿Por qué motivo? Y si es la primera vez que te manda presuntamente hacer estas cosas, ¿o ya lo has hecho con otras personas dentro de la gobernación? No, nunca. Un mes antes de esa pelea le han dado de baja a mi amiga. Porque a todas mis amigas ha sacado, a todas. Pero ¿cuál es el motivo que te dice tú vas y la agredes? ¿Por qué? ¿Y por qué lo haces? Según él, supuestamente, dice que mi amiga está hablando mal de mí, que del departamento, que está hablando cosas, me va a hacer problema, me dice, y solo por eso les da de baja a mis amigas. Solo por eso, al último me quedo sin amigos, sin nada. Porque cada compañero que se me acercaba les daba de baja, les sacaba del trabajo. Y tú, Justina, ¿por qué en este chat le decías que eso ya había quedado como que en el olvido y que no iba a revelarse y que tenía que quedarse escondido, que habían acordado aquello? Es que yo anteriormente, yo ya sabía, como es mi amiga, yo sabía que ella estaba con el Santos, con el gobernador. Entonces, yo tenía miedo de que también a mí me dé de baja, pero a la final me ha dado de baja por mentiras, hablándole mentiras a ella, porque pensaba de que, yo a lo que he deducido es de que él pensaba de que iban a saber ya todos, que yo iba a decir a todos de que está con ella. De que está con... Eso quiero preguntarle, ayer yo me quedé con esa incógnita de poder hablar contigo, Danitza, y que puedas presentar las pruebas. Sí. En las cuales tú podrías materializar o demostrar que estuviste con el gobernador. ¿Qué son esas fotografías y el memorándum que tienes en tus manos, por favor? La fotografía, a ver. Según él, dice que no me conoce, que no ha tenido ningún tipo de contacto. ¿Podemos mostrar a la cámara? A esta cámara, por favor. ¿De cuándo es esa fotografía, por favor? Manténla ahí, por favor. ¿De cuándo es esa foto? Según él, dice que no me conoce, que no ha tenido ningún tipo de contacto conmigo, cuando en realidad ni siquiera es así. Era padrino de mi hermano. Está en la foto, se nota bien. ¿Cómo es posible que me mienta? ¿Cómo es posible que se niegue? Yo amaba a esta persona y después de todo se niega, dice que no me conoce y nada de eso. Pido justicia. Pido justicia, por favor. Yo sé que hay más mujeres que están igual, que están pasando lo mismo que yo. ¿Tienes más fotografías o un memorándum en tus manos también? Tengo el memorándum que me han dado de baja el 2 de febrero y ahora dice él que no hablo para nada, que es eso de hace 5 meses. 2 de febrero me han dado de baja y ahora estamos recién en mayo. Una pregunta. Pasó 3 meses. Ha salido un audio y ellos indican que a través de este audio se demostraría que extorsionabas al gobernador, a las autoridades, pidiendo ítem, pidiendo dinero. ¿Qué respondes al respecto? Esto está todo planeado por ellos. Porque hay cámaras en la IDIF del Alto.
Hay cámaras donde que el señor Camilo me viene a ofrecer dinero. Tipo a las 11:30 de la noche a las 12 de la noche. ¿Qué puede hacer Elena ahí? Me viene a ofrecer dinero. Justamente está ahí mi testigo. Nos viene a ofrecer a los dos dinero y los cuatro ítems. Para que calle yo, para que ella no siga con la denuncia. Y al día siguiente, esta persona viaja hasta Coroico, donde mi familia, y va a ofrecer lo mismo, dinero y los ítems, y yo no voy a negar, sí, es mi voz, acepto que es mi voz. He caído en su trama, pero tampoco he aceptado. Yo pido justicia. Danitza, cuando se escucha esa grabación, si la tuviéramos, por favor, en producción, cuando se escucha esa grabación, tú les estás diciendo, cumplan con lo prometido. ¿Quién te está respondiendo? Que te dice más o menos, sí, bueno, pero ¿quién es? ¿Quién te está respondiendo? Es el señor Camilo Marca. Otra vuelta, Camilo Marca. Director de Comunicación Social. ¿Y qué es la misma persona que ha viajado a Coroico? Es el gobernador el que le ha mandado. Danitza, ¿qué habían pactado? Porque dices cumplan con lo prometido. ¿Qué habían prometido? ¿Qué habían pactado? No, no he aceptado. Era una trampa para yo grabarle un video y para sacar a la luz. Porque si no, nunca lo hubiera hecho la denuncia. Nunca. Pero, o sea, en ese audio se da a entender entre la conversación que ustedes tienen de que ellos ya te habían ofrecido algo. Sí, hay cámaras en la ID. También voy a sacar ese video. Que tú también, como si lo ibas a utilizar de prueba, ¿tú también tienes el audio? ¿Tú también grabaste? El día jueves se ha perdido mi celular. Me han sobado y no sé quién me ha sobado, pero yo pienso que son ellos porque directamente con ellos nomás tengo problema porque el día miércoles he hecho la denuncia. Y ese mismo día el señor gobernador se entera que le he hecho la denuncia. No sé de cómo. Pienso que tiene sus influencias y todo eso. No sé de cómo se ha enterado y 11:30 de la noche se aparece en Idif el camino. Ahora, algo que ayer tú tenías una duda en torno a cuándo tú habías comenzado tu relación con el gobernador. Para ver si es nepotismo. Claro, es cuando ya te encontrabas dentro de la gobernación. ¿Tú ya trabajabas para el gobernador? ¿Fue cuando comenzó tu relación o es que él te llevó? He hecho campañas políticas. Después, cuando ya he entrado, ya ha pasado un mes después, ya hemos oficializado seriamente. ¿Pero haciendo campañas ya había algo? Amistad. Amistad. Después solamente. De un mes ya hemos estado. Uh-huh. Hemos enamorado 5 meses y he vivido con él 1 año y 5 meses. ¿Dónde vivían, Danitza? ¿Y quién pagaba el alquiler de la casa? ¿Lo compraron juntos? ¿Tienes quizás facturas de algo mancomunado? Para demostrar que tenías una relación con el gobernador. Vivíamos en 2 departamentos. En el primer departamento era en Final Los Andes, zona Loreto. Y ahora, ¿por qué no se han botado de ese lugar? ¿Por qué no se han desalojado? Es porque él mucho tomaba. La última vez que nos habían desalojado era porque ha pateado la puerta de la casa. Ha hecho perder los pedos del dueño de casa. Y por eso nos habían desalojado. Y en ese lugar yo he sufrido agresión por parte de él. Me ha obligado a tener relaciones. Me ha pegado. Me ha tratado de todo. Y ahora del segundo departamento ha pasado lo mismo. Ahí sigue, ahí están los vídeos, Soto. Sigue hasta el momento. Ha pasado lo mismo. Soto, la ventana ha pateado. De estas agresiones, ya para cerrar, Danitza, no queremos revictimizarte, pero evidentemente hay datos que todavía faltan por conocerse, pero no vamos a entrar en hechos escabrosos. Sí me gustaría saber, porque tú hablas de 3 agresiones, con golpes y violaciones. Sí. ¿En alguna de estas lo has denunciado a la policía? No, porque en ese momento yo lo quería, porque si yo hubiera sido una mala mujer, yo hubiera puesto cámaras, lo hubiera grabado, pero nunca lo he hecho eso, nunca. Y también por no perder mi trabajo, porque yo soy de escasos recursos, mi familia es agricultor y yo por eso me he aguantado tanta cosa de esta persona.
Danitza, ¿y nunca le has contado a nadie, nunca le has comentado a tus familiares, a tus amigos, quizás sobre la situación que estabas atravesando? Sí, lo ha visto, pero después no lo quería ver nunca más conmigo, nomás ya estaba molesta. Yo seguía ahí, es mi culpa. Mis amigos han visto, mi amigo, mi testigo. Hay personas que han visto. ¿Y esas imágenes, ese audio que tú tenías, que los tenías como prueba, le has enviado a alguien o solo estaban en tu celular? Como te dije, no he contado esa parte. El señor gobernador en dos ocasiones me lo ha roto mi celular. Lo ha partido con su mano y lo ha arrojado al piso. Y él se quedaba con el chip. Yo intentaba recuperar mi número al día siguiente. Él se enteraba, no sé de cómo se enteraba que estoy recuperando el chip. Se enojaba conmigo y yo ya no he intentado tampoco recuperar el número. Bueno, este caso evidentemente va a dar para mucho porque ya hay una denuncia presentada. Hay una denuncia presentada ante la... En su momento voy a hacer aparecer en la fiscalía, sí. Danitza, gracias por haber venido. También a ti, Justina, hemos aclarado lo que ha pasado con ese video tan raro que ayer hemos mostrado de inicio en la entrevista con el encargado de comunicación de Jayaya. El señor Chura, exactamente. Pero evidentemente Danitza tiene todavía muchas cosas que contar. Y vamos a seguir diciendo nosotros que en tanto y en cuanto continuemos recibiendo ataques de guerreros digitales, los vamos a exponer, los vamos a mostrar estos ataques, porque son fácilmente identificables. Si piensan que disimulan, si piensan que son inteligentes haciendo estas cosas, son demasiado obvios, porque es muy fácil darse cuenta de lo que es un guerrero digital. Entonces, le pedimos por favor también a esas redes que se manejan desde la gobernación parar con el ataque, la insistencia y el acoso que estamos recibiendo nosotros en las redes sociales con sus guerreros digitales. Por favor, inmediatamente. Sí, la población se queja de que no hay huevos, de que se ha incrementado el precio del maple de huevo. Estamos esta noche con el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, don Néstor Huanca. ¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto estar con usted. El presidente dijo en las últimas horas de que nos habíamos quedado sin ponedoras, pero también ha hablado de la gripe aviar. Por la gripe aviar se tuvo que sacrificar una cantidad impresionante de aves, y justamente en Cochabamba, donde ha sido que ha golpeado esta gripe aviar. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches, gusto de verlo y de poderle escuchar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos frente? Mapa ha señalado que tiene huevos y que tiene carne de pollo. Miriam, muy buenas noches, un gusto saludar a través del canal a la población boliviana. Evidentemente, como bien indicabas, el gripe aviar ha afectado en la ciudad de Cochabamba, en el departamento de Cochabamba, y donde se han sacrificado alrededor de 500.000 aves ponedoras, ¿no es cierto? Pero de manera general, ese sacrificio que han hecho al total de las aves y incluso los pupadilleros solamente significan el 6% del total de la producción. Por tanto, no debería afectar con el abastecimiento, sabiendo que en la ciudad de Santa Cruz o el departamento de Santa Cruz abastece con alrededor de 50% de la producción del huevo que se vende en el territorio nacional. Por tanto, Santa Cruz tampoco podría argumentar en que existe la disminución de la producción del huevo. Nosotros hemos tenido reuniones ahora con los más importantes empresas que producen el huevo. Y evidentemente, ante esa justificación, ahora hay que hacer el repoblamiento de las aves ponedoras, específicamente en el departamento de Cochabamba. Para ello se está trabajando, sabiendo que ya el gripe aviar básicamente ya se ha solucionado hace un mes, y tenemos que hace un mes ya no hay ningún tipo de afectación al respecto. Entonces están tomando las medidas necesarias. Sí. Sin embargo, las empresas que producen este producto nos han dicho que por cuidado y por tener más cuidado y no enfrentar problemas posteriores, han podido cargar menos cantidad de pollos en los centros, en las granjas avícolas. Sin embargo, paulatinamente se van a ir ya cargando primero los pollos, también haciendo la producción del huevo. Y por tanto, estimamos que nosotros esa producción se va a ir regularizando en transcurso de estas semanas, y estimamos que en 2 meses prácticamente ya tendría que
normalizarse la producción del huevo y el abastecimiento a la población boliviana. Bueno, el presidente dijo que toda esta producción para llegar a tener los huevos toma más o menos unos 6 meses. Sí, sí. Pero Miriam, si tomamos en cuenta, evidentemente la recuperación de la producción de las gallinas ponedoras de huevo demanda 6 meses. Sí. Sin embargo, si tomamos en cuenta que ya hace un mes ya no hay el gripe aviar ya ni cargando, ¿no es cierto? Pero además, los productores nos han dicho que ya estaban preveyendo ellos gallinas ponedoras jóvenes que ya estaban en todo caso cargando, ¿no es cierto? Y por tanto eso también ya se está adelantando y por tanto va a haber una producción temprana. Bien. Estimamos, por eso decimos, en un par de meses ya el aprovisionamiento se va a ir recuperando paulatinamente. Y evidentemente en 6 meses esto tiene que ser de manera normal en todo el territorio nacional. Tendría que ver el abastecimiento de este producto. Bien, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque evidentemente, por lo que usted me está explicando, no se trataría de los mismos avicultores, de las mismas empresas, la idea de elevar el precio del huevo. Estaríamos hablando de intermediadores, de los vendedores. ¿Qué hacemos con ellos? Así es, nosotros hemos identificado que en este momento, como hay tanta expectativa de comprar el producto en estas empresas, están trasladando, hemos detectado el traslado ilegal de este producto a las zonas fronterizas. Tal es el caso de que por eso hemos detenido ya varios traslados que básicamente se han hecho los decomisos pertinentes para que con ese producto pueda ser abastecido al mercado interno. Se va a intensificar el control a través del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando para que aquello no suceda. Es más, hemos pedido a las empresas productoras que vendan esta producción, el huevo, directo a los verdaderos productores o vendedores mayoristas que proveen directamente a nuestros mercados, a las amas de casa. No vendan a los intermediarios. Y por eso mismo EMAPA va a comprar también a precio justo de estas empresas que producen huevo para que EMAPA pueda abastecer también en centros, ciudades a precio justo. Por ejemplo, EMAPA va a vender a 0,80 centavos la unidad del huevo. De muy tal bien. Manera que podamos evitar el incremento paulatino que quieren hacer, ¿no? Claro, y ya la gente durante estas semanas ha estado pagando, pero muchísimo más. Gracias, ministro, por darnos esta información. Sabemos que están en el trabajo y esperemos que esto se pueda normalizar muy pronto. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Estamos nosotros con ese compromiso de trabajar y abastecer y garantizar siempre y velar el abastecimiento del producto a las amas de casa. Nosotros estamos en eso. Mañana vamos a hacer los controles respectivos en la ciudad de Santa Cruz. Permítame cambiar de tema. Cleto Paucara, el hombre que fue filmado matando a un gato a palazos, ha sido sentenciado a 6 años de cárcel por biocidio. Tras más de 3 años de una batalla legal, la justicia condenó históricamente con la pena máxima de 6 años, con agravantes, a Cleto Paucara, la persona que asesinó sanguinariamente a 3 gatos en su casa. El penal de San Pedro ahora será la nueva morada de esta persona, por matar a golpes a los felinos. El hecho ocurrió, recordemos, en la ciudad del Alto. Un video fue la prueba principal para que la defensa de los animalistas pueda alegar toda la culpabilidad en contra de esta persona. El juez Pablo Medrano, quien se encargó del caso del asesinato de gatos en La Paz, valoró el material y dio lugar a un fallo histórico en Bolivia en cuanto a biocidio refiere. Sin embargo, en el proceso, la defensa de Paucara intentó alegar justificativos como que el que aparecía en el video no era el acusado, que sufría ceguera y otros. Además, al interior de la vivienda del ahora condenado exponía una escena fuera de lugar. Esta persona moraba en una casa donde habían cuerpos de felinos en estado de putrefacción. Ese escenario también fue determinante en la causa. Bueno.
Bueno, disculpe por las imágenes, pero era necesario contextualizar para conocer este caso que seguramente va a sentar un precedente en torno a esta ley que se está aplicando en nuestro país. Le doy la bienvenida a Ana Serrano, activista de APLAP, bienvenida. Y también a Ana Morales, activista de Rescata, Protege y Cambia. Bienvenidas a ambas. Coméntenme, este caso empezó en 2019 y hasta el día de hoy no había una sentencia, pero finalmente ya se la tiene contra el señor Cleto. Sí, ha empezado el 2019 y hasta el lunes 8 de mayo es que ha estado durando todo el juicio, y el lunes 8 de mayo ha sido la sanción que ha dado el juez, una sentencia, la primera sentencia más alta en Bolivia. ¿6 años? Sí, de 6 años y 6 meses. Exacto. Bueno, pero según las investigaciones que ustedes han realizado, también se ha podido determinar que esta persona habría cometido más biocidios, habría matado a más gatitos. Claro, cuando se pasó el video, se hizo la denuncia a Pofoma, inmediatamente Pofoma fue, y ahí en la casa se evidenció de que, aparte de haberlo matado al gatito en el video a palazos, había otros dos cuerpecitos más allá que él admitió que también los había matado, ¿no? En ese entonces él admitió, y lo trajeron en ese entonces en calidad de aprendido, ¿no? Porque ahí estaba el cuerpo, estaba en flagrancia. Claro. Exactamente. Ahora, hay un detalle que me gustaría que me expliques un poco, porque en algún momento el juez determinó arresto domiciliario para este señor. Sí, al principio había una determinación que era arresto domiciliario, que tenía que pagar una fianza, que tenía que ir a cada lunes ir a firmar. Y todo eso, nosotros con el abogado y todo hemos apelado y hemos continuado con el caso para que pues las sanciones sean más altas, ¿no? Y no solamente quede el caso en eso, ¿no? De arresto domiciliario, y él podía seguir matando gatos si quería. Claro, no, en realidad la idea no era esa tampoco, ¿no? Sino es que la ley se tiene que aplicar, y en la ley dice que si tú matas a un animal, entonces es tanto tiempo de cárcel, pero si tú matas a más de un animal, la condena sube a un tercio más. Por eso es de que ahora es 6 años y 6 meses. Por eso. Ha matado a varios animales. Sí. Porque ha habido un agravante, sí. Un agravante. Lo estamos viendo, la verdad, son imágenes terribles. Pero yo pienso, este tipo de casos y son ejemplificadores. Sí. Y la gente tiene que saber que esto puede pasar, ¿no? Si uno tiene esa falta de humanidad, esa crueldad terrible con un animal indefenso para hacer esto que estamos viendo en las imágenes, que es difícil de ver. Saber que puedes ir a la cárcel muchos años, en este caso 6 años. ¿Va a apelar? ¿Él va a apelar esto? De hecho, ya su abogada ha apelado. Ya apeló. No, vamos a ver los argumentos que ella coloca. Como decía en el relato más antes, en pleno juicio oral, ya la abogada empezaba a buscar artimañas para querer zafar a su cliente, ¿no? De que estaba enfermito, de que no veía bien, de que era... Mentira. Que no era... No, pero el video es flagrante, o sea, ni estaba tan enfermo para matar un animal a palos. Claro, y tenía duele, saña, ¿no? Pero y con saña, experiencia totalmente. Que ustedes tienen, Ana, en estos casos, denuncias que han visto, ¿cómo han visto ese proceso? Porque generalmente se denuncia que hay mucha dilatación, hay mucho, no sé, burocracia, y que nunca se termina en un resultado. Las chicanerías se llaman, ¿no? También. Sí, bueno, ha sido el 2019. Del 2019 hasta este año ha pasado muchas cosas, incluso en el país, y lo de la pandemia. Claro. ¿No? Que no nos ha permitido continuar, que esto sea más rápido, porque estábamos encerrados y otras situaciones, ¿no? También eso es lo que ha hecho de que tarde más tiempo. Bien. ¿No? Y bueno, también era importante decirles de que la abogada, también una de sus justificaciones fue decir de que no era el de la persona en el video. Sin embargo, unas semanas atrás, los testigos que eran de la policía forestal lo reconocieron en plena sala, en plena audiencia, al señor. El juez les preguntó a cada testigo, uno Bien. Por uno, en sí. diferentes momentos, sí, era si era él y si podía reconocerlo. Y cada si uno dijeron, sí, lo puede reconocer. Bien. Se dio la vuelta y dijo, sí, es él. Gracias, Anita Serrano, Anita Morales. Evidentemente hay una apelación, vamos a estar pendientes, pero mientras tanto hay 6 años de condena para este biocida, porque mató a varios gatos. Gracias por haber venido, vamos a estar pendientes. La peluquería.
Tía, ¿sí? ¿Ya has visto la hora que es y todavía no llega ese pasante? Sí, se pasa el pasante. Desde que todos los famosos lo conocen, anda engreído. Menos mal que es bajito. ¿Y eso qué tiene que ver? Que no se le puede alzar, no se puede alzar mucho, que digamos. Bueno, digamos que tampoco se le pueden subir mucho los humos. ¡Ay, qué malvada! Ese chato me está matando ya, pero fuera de bromas, imagínate. ¿Qué? Que venga algún cliente. Uh-huh. Y él no está aquí. Vamos a tener que cortar y peinarnos. ¡Ay, nosotros. Pobre cliente! Digo, espero que ya llegue Chelito en cualquier momento. Sí, definitivamente, ¿no? Sí, buenas chico. Noches. Buenas noches, buenas medias noches. ¿Se puede saber de dónde viene el hombre? Según Darwin, del mono, ¿eh? No. Lo que Rizos quiere decir es por qué llegas tan tarde. A ver, es que no pasaron ningún taxi libre. Ah, pero podías venir en micro. O sea, yo... ¿Subirme un micro en mi ciudad? Con permiso, voy a ir a mi área de trabajo, ¿eh? ¡Ay, mírenlo al Follanini! ¡Ay, sí! O sea, el de los brownies, el que hizo 6 meses en la San Marino del estilismo. ¡Sí, no sube el micro! Bueno, pongamos todo en orden, porque en cualquier momento llega nuestra distinguida clientela. ¡Ay, ojalá! Hola, buenas noches. Dice que esta peluquería es muy buena. Señorita, ¿has visto a quién ha venido a visitarnos? ¡Ay, no lo puedo creer, Paulita querida! Ay, bienvenida, ay, toma asiento, por favor. Siéntate en este monte bello. Bueno, ve el monte. ¡Ay, bienvenida! Bienvenida, ay, a la peluquería. Ay, gracias, me han dicho que me han dado muy buenas referencias de la peluquería. Además, dice que es la única que atiende hasta tan tarde. ¡Ah, sí! ¡Tan tarde! Sí, más bien que te hemos recibido aquí. Aquí somos las mejores. Tenemos la mejor atención, ¿verdad, tía? Así es. Con decirte que nuestro pasante está haciendo sus primeras armas en la movida farandulera. Así es. ¿Ese es su pasante? Sí. ¿Sí? A ver, míralo. ¡Chelísimo! Paulita, estoy cuidando el prestigio de este lugar. ¿Eh? Ah, sí. Vuelve. Pero contanos, ¿cómo van las actividades? Exacto, ¿cómo va el trabajo? Rubicunda, belleza. La radio, ¿cómo va? Sí, ay, estás en la radio. Pero me pueden estar atendiendo, ¿no ven? Sí, te estamos atendiendo. Sí. Te vamos a tomar atención. O sea, ¿por qué he venido a la pelo, digamos? Ya. No, bien. A ver. Bien, te cuento que bien, todos los días estamos de lunes a viernes en Radio Melodía. Ah. De 3 a 6 de la tarde, pero no solamente en radio, sino también en nuestro canal virtual. Transmedia.com.bo, nuestra app Transmedia Ball. Interesante. Estamos en todas partes, así que nos pueden ver, nos pueden escuchar. Nunca había visto una media trans. O sea que a veces quiere ser un calzoncillo esa media. A veces. No, tal vez cambia de pie, es una media transfuga. Ah, me encanta, bien. Entendido perfectamente, ¿no? Ay, gracias. Ay, sí. Oye, bueno. Paulita, además de tu tremenda trayectoria en los medios de comunicación, eres pues nove artista, yo te he visto. Has hecho teatro con la Pamelita, con las mentes ociosas. Y así haces así cosas y bailas. Y ahora sí, puedes combinar tu talento con las redes sociales. Ah, y ese famoso TikTok. Y bailas y cantas. A ver, contanos de tu vida así artística. A ver, les cuento, a ver, sí. Bailo desde que era guaguita, hago teatro también desde los 6 años, pero ahora estamos haciendo teatro con el Manual de la Mala Conducta con Ivancho Cornejo. A propósito, vamos a estar en Santa Cruz el próximo fin de semana, 18, 19, 20, 21, en el Teatro René Moreno. Después nos vamos a Trinidad. Wow. Ay, me han hablado que ustedes saben muchas cosas de Trinidad. Sí, Trinidad. No vas a olvidar. Del Benín, la hermosa capital. Después a Cobija, volvemos a Cochabamba, volvemos a Sucre, volvemos a La Paz. Y si me quiero enterar a qué hora y qué día son las funciones, ¿qué hago? ¿Puedes entrar a la página? ¿Ya? www.elmanualdelamalaconducta.com. Ah, muy bien. Wow. Ahí entrar, ¿no? Ah, excelente. Y dime, ¿cómo es trabajar con Cornejo en teatro? ¿Paga bien? O sea, porque a veces dicen que ni paga. ¿Quién dice? Bueno, le debe al Mausam, pero eso no es un problema. A ver, contanos un poquito más. No, paga bien. ¿Vos crees que yo estaría trabajando con él si no me pagara? A ver, ¿vos estarías trabajando aquí si no te...? No, porque las mujeres ahora...
Facturamos, exacto. Bueno, no le cuentes, no tenemos NIT, pero no importa, no importa. Ya. Contanos, pues, de tus viajes, de tus nuevos productos, tus nuevos proyectos, de tu vida amorosa. Para la gira, necesitas peluqueras. Sí, necesito peluquera, necesito peluquera. ¿Sí? Además, porque como hago baile también, te cuento que compito en campeonatos de ballroom, de bailes de salón. Ah, sí. Necesito pareja, o sea, mujer, ¿no ves? Claro. Porque bailamos puras ladies. A mí me encanta bailar el jive. El jive. Sí. Ah, sí, pero hay esa generación, o sea, digo, así como esa escala de edades, porque ella más o menos está entre los 40 y la muerte. Oh, no. Oye, ¿qué pasa? Ay, te cuento que en la academia Play somos desde los 14 años, ¿sabes? Las chicas hasta los 60 y muchos, y felices y contentas. Ah, bien. Clasifico ahí raspando, claro, un poquito. Sí, raspando, bueno, tu cadera. Ay, qué linda. No, y mi esposo bien, mi esposo ahora está en casa. Ay, qué bien. Yo soy el pelu, él está en casa. Ay, un saludo al Tincho. Bueno, Pao, ha sido muy lindo tenerte acá en la peluquería. Ay, nunca dudes que hay mucha gente que te quiere. Sí, sí, te queremos, gracias. Te queremos bien alto. Tía, lo hacemos. Son 200 bolivianos. Ay, ¿tanto así me quieren? Sí. Claro, es el amor, es que no te podemos rebajar. Vas a disculpar. Nosotros un pesito, dos pesitos nomás ganamos. Sí, a precio de docena te estamos dando el cariño. Un poquito menos. Quiéranme, pues. No, es lo que es, nomás, así, un poquito ganamos. Cuéreme, pues, pa. Ah, pero claro, te mando, yo ahorita te mando un QR. ¿Qué vamos a hacer? Listo, ya está, Paulita, te va a llegar en cualquier momento. Listo. Y ya estás linda. Gracias, linda. Gracias, babies. Ay, chao, Paulita. Ay, nosotros. Chao, chelito. Paulísima. Listo. Ay, qué hermoso. Bueno, solo queda esperar el pago y nos vamos por salchipapas. Sí. Ay, no, tía, me vas a matar. ¿Qué pasó? Le pasé el QR con la cuenta del banco fácil. ¡No! La peluquería. Unidad móvil. Continuamos con más información y vamos a tomar la señal en vivo de nuestra unidad móvil. Nos vamos hasta la ciudad de El Alto porque hay denuncias de padres de familia que se cumplen irregularidades en un centro infantil. Estamos contigo, César Pardo, adelante. Gracias, buenas noches. Me encuentro en este momento al frente de lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la ciudad del Alto. Hay una denuncia por parte de padres de familia de un centro infantil por uso indebido de bienes de este mismo lugar. Sí. Hay un denunciado. A ver, coméntenos cómo está ella, la representante de los padres de familia. Buenas noches. Buenas noches. Agradezco al programa. Nosotros queremos hacer la denuncia aquí en la zona Villa Bolívar de... hay un centro infantil en el cual el presidente de la zona quiere cerrarlo. Nos queda a nosotros cortar el derecho de nuestros niños. Nuestros niños están ahí albergados. Entonces, él había querido cerrarlo. No sabemos con qué objetivo. El día de ayer nos hemos quedado sorprendidos porque ha dejado una cuidadora, la cual había estado sacando ya las cosas del centro. Incluso no se ha pagado los servicios, que es el agua, la luz. Los niños habían estado ya sin luz. Nosotros hemos buscado bastante al presidente de la zona para poder conversar, para poder solucionar estas situaciones. También este presidente de la zona está agarrando un dinero, un monto de dinero de 1.014 bolivianos, que eso corresponde a los padres de familia. Eso no nos quiere tampoco devolver. Nosotros el día de ayer hemos tenido que acudir a la policía, la han detenido, y para el día de hoy le hemos dado una citación que tenemos aquí firmado por la Junta. ¿Esta es la citación? Sí. ¿Le ha llegado? Le ha llegado, okay. Incluso él ha mostrado aquí en satélite, ahí se ha comprometido a que hoy día a esta hora iba a estar, a las 2 de la tarde iba a estar, pero no, se había presentado a la 1:30, devolviendo. Pero sin testigos del comité ni padres de familia. Perfecto, muchas gracias. Sí. Voy a ir también con otro padre de familia. ¿Cómo está? Buenas noches. Están sacando todas las cosas del centro infantil, ¿no? Sí, es decir, la preocupación de los padres de familia ahorita es lo siguiente. Es que la combinatoria que se le ha dado ayer al padre de la Junta de Vecinos, hoy día ha incumplido, porque ha llegado en deshora
al centro infantil y ha entrado, que es cosa indebida entrar a un centro infantil en horas que las educadoras están dando clases. Él había entrado y había devuelto las cosas que digamos que tenía que devolver, había devuelto, es decir, en deshora. Y ya cuando hemos llegado, él directamente ya ha desaparecido del centro. Ha desaparecido y nosotros estamos bien preocupados porque parece que él quisiera cerrar el centro. Y nosotros no queremos eso porque hay varios niños que necesitamos eso. Muchas gracias. Bueno, compañeros, esta es la denuncia. Esta es la solicitud de reunión que ha llegado al denunciado. En este caso, ellos se encuentran ya desde horas de la tarde en dependencias de la FERCC para hacer la denuncia. Vamos a hacer el seguimiento a este caso, compañeros. Muy bien. Gracias, César, por la información. Veíamos entonces a los padres de familia que incluso a altas horas de la noche llegaron hasta las puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen con sus carteles. Ellos están exigiendo que este centro infantil no sea cerrado. Continuaremos con la investigación. Una pausa en Aquí en Vivo y ya regresamos con más. Estamos con nuestro compañero César Pardo porque ha ocurrido algo que quiero que me confirme. Se habla de dos personas que habrían fallecido. ¿En qué circunstancias? ¿Qué sabes, por favor, César? Gracias, Miran. Sí, dos personas han perdido la vida el día de hoy, pero primeramente también ha sido aprehendida otra persona en posesión de pastillas abortivas. A ver, estos tres casos nos los va a ampliar más el coronel Donaire. ¿Cómo está, coronel? A ver, buenas noches a toda la audiencia de Bolivisión. Sí, la actividad de la policía es intensa en cuanto se refiere a constataciones y verificaciones. Una de ellas, el ámbito de inteligencia que diariamente se despliega en la ciudad y que a la fecha tienen esta resultante. En la zona de Miraflores ha sido el escenario para que este ciudadano de 22 años sea aprehendido, pues estaba describiendo una conducta sospechosa, vale decir, movimientos extraños de dos lugares en particular. Al momento de la intervención se encontraba en posesión de una cierta cantidad de este tipo de fármacos, que son pastillas denominadas en el mercado negro abortivas. Lamentablemente su mala utilización, imprecisión y además el no conocimiento de su prescripción pueden poner en peligro a las personas que están en esta circunstancia de pretender interrumpir embarazos no deseados. Ya se han dado casos de esa naturaleza con saldos fatales. Entonces este ciudadano, complementariamente como se ha realizado esta actividad de inteligencia, también se ha secuestrado una otra cantidad que tendría guardado a los fines probablemente de el secreto mediante el cual se caracterizan este tipo de entregas. Complementariamente, este joven de 22 años se le ha secuestrado dos teléfonos, uno de ellos aparentemente habría hurtado también por la multiplicidad de actividades a las cuales se dedicaría este ciudadano. Asimismo, en cuanto a las muertes, debemos significar que una mujer de 51 años procedente de Oruro encuentra la muerte por excederse probablemente en el consumo de bebidas alcohólicas, pues se ha convocado para un festejo, en este caso el licenciamiento de su sobrino de una unidad cuartelaria, y que a propósito de ellos todos los ciudadanos que estaban festejando en el predio lamentablemente han quedado dormidos y han imposibilitado de que esta mujer que se rehusaba a descansar habría descrito una caída en horas de la madrugada de aproximadamente un piso. Ha sido encontrada al día siguiente yaciendo en el piso y obviamente ha sido auxiliada porque tenía vestigios de signos de vida, pero lamentablemente un traumatismo encefalocraneal han culminado su vida al interior de un centro hospitalario. Las circunstancias de Cristiana Sepultura únicamente están caracterizando a la participación de la División Homicidios. Y en otro fallecimiento que tiene una circunstancia altruista y de mejor calidad de vida que habría descrito una mujer que prácticamente que ha visto un vecino de ellos que tenía bastante compulsión a las bebidas alcohólicas y estaba en situación de calle, habría edificado un ambiente para que en estos últimos días por lo menos tengan una circunstancia mejor, pero en las últimas horas se ha descrito ya un fallecimiento, se ha hecho la constatación, una falla multiorgánica se habría propiciado, es un adulto mayor realmente, y se pondera, ¿no?, la acción de esta ciudadana que en los últimos días da una mejor calidad de vida. Algunas de estas actividades que la policía desarrolla a estas horas. Muy bien. Fatal. Fatal, coronel, muchas gracias. Si me permites, Miriam, rápidamente quiero hablar con esta persona quien estaba vendiendo pastillas abortivas. A ver, está en este momento, si quiere hablar. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Puede hablar con la prensa? ¿Usted está vendiendo pastillas abortivas? No, yo no era. ¿No? ¿Rechazo? Sí. ¿Cuántos años tiene? 22. 22. ¿Y qué habría pasado? Tú estabas en posesión de estas mismas pastillas, dice la policía. No, yo no soy el distribuidor.
pues. Perfecto, bueno, se va a investigar el caso Miriam. Este joven de 22 años todavía está en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y este es el informe en realidad desde esta dependencia. Gracias, Miriam. Gracias por la información. Sabes, en esta noche, este es el segundo caso que escuchamos de personas que están vendiendo este tipo de pastillas. Yo creo que la policía ya se va a poner manos a la tarea para averiguar qué es lo que está pasando. Gracias. Vámonos.